Bien, vamos a escuchar al señor fiscal respecto de la comparecencia suya de dependencia del tribunal en cuanto a cuáles son los antecedentes de la detención. Muchísimas gracias, señoría. Los antecedentes de la detención del imputado Franco Antonio Castro Cea vienen consignados efectivamente en el parte de detenidos número 872, de fecha 31 de agosto del presente año. Primera Comisaría de La Ligua da cuenta de la detención del funcionario público Franco Castro Cea por su participación en un ilícito de homicidio en los términos del artículo 391, número 2 del Código Penal preliminarmente. En ese sentido, su señoría, en el parte de detenidos que ha dado cuenta, se refiere que el día 31 de agosto del presente año se recibió un llamado telefónico de parte de sujetos que alertaban alrededor de las 13 horas con 13 minutos de la presencia de una persona de nacionalidad haitiana que se encontraba en la zona de los departamentos del sector del Peumo, en la comuna de La Ligua, quien había estado realizando desórdenes en la vía pública y además se encontraba portando un machete en sus manos, amenazando a las personas que transitaban por todo el lugar. Con esa información preliminar, funcionarios policiales se constituyen en el sitio del suceso, justamente ubicado en la población Jacinto Escudero, calle 7 Sur, el Peumo de la comuna de La Ligua, concurriendo a este procedimiento policial funcionarios de la Primera Comisaría de La Ligua, en primer lugar el cabo primero José Prado Cofré, en segundo lugar el carabinero Vicente Muñoz Bade, y en tercer lugar, el funcionario público de Carabineros, don Franco Castro Cea, que es el imputado de los hechos en materia de esta investigación. Al llegar los funcionarios policiales a la calle 7 Sur, esquina calle Jacinto Escudero, del sector El Pomo, La Ligua, siendo alrededor de las 13 horas con 17 minutos, son alertados por transeúntes, y estos indicaban directamente a una persona de sexo masculino, de nacionalidad haitiana, quien se encontraría apoyado en una barrera de contención en el lugar, y quien además portaba en su mano izquierda una bebida y en su mano derecha un arma tipo machete. Al detener el vehículo policial, los funcionarios policiales que adoptaron este procedimiento para realizar la fiscalización de este ciudadano antes mencionado, se identifica en primera instancia este sujeto como una persona de la nacionalidad haitiana, con nombre Louis Alex Gentil, que en ese caso justamente habría sido la persona que estaría en ese lugar. Una vez que llegan al lugar, este sujeto rodea el vehículo de carabinero por la parte trasera, quedando en la zona de la calzada. Y al costado derecho del móvil, desciende inmediatamente los funcionarios de carabineros Franco Castro Cea, el imputado, y el funcionario de carabineros Vicente Muñoz Bade. Por el mismo costado, quedando justamente de frente con el agresor, sintiéndose ambos en ese contexto amenazados, por lo tanto, personal policial a viva voz le manifiesta a este sujeto que bajara el arma blanca que en ese momento portaba, realizando él mismo un llamado en reiteradas oportunidades para que desistiera de su optar, haciendo en ese caso la víctima caso omiso a estas órdenes verbales y abalanzándose sobre los funcionarios policiales Castro y Muñoz. Estos funcionarios policiales, el carabinero Castro y Muñoz, proceden ante aquella agresión a desenfundar su arma de servicio, tomando una posición defensiva. Y acto seguido, el agresor, el occiso, que mantenía el arma en su mano derecha, levanta aquella arma amenazando personal policial y se abalanza sobre el funcionario de carabineros, don Franco Castro Cea, quien en ese instante hizo uso de su armamento de servicio de tipo revólver, número de serie BW699455, marca Taurus, calibre 38, percutando un tiro a la altura del tórax, al tórax del occiso, a una distancia aproximada de unos 2 metros aproximadamente. Ante aquella situación, el personal policial inmediatamente presta auxilio a la víctima, como también solicita la concurrencia de personal médico en el lugar, y posteriormente a los instantes concurre personal médico de SAUN, quienes inicialmente inician maniobras de reanimación respecto a la víctima, no obteniendo resultado positivo, manifestándose a las 13 horas con 32 minutos aproximadamente, su señoría, el descenso de este agresor, el ciudadano ya individualizado de nacionalidad haitiana. Personal policial además acordona el sitio del suceso, lo aísla, identifica finalmente al agresor, como ya lo individualicé, don Luis Alex Gentil, de 42 años, efectivamente verificándose que mantiene nacionalidad haitiana. Y en ese contexto situacional se contactan con el fiscal de turno, don Luis Cortés Muñoz, quien dispone efectivamente la concurrencia de personal especializado,
de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y precisamente se determina la detención del funcionario policial que percutó el arma, vale decir, el funcionario público, don Franco Castro Cea, por el disparo que provoca el fallecimiento del occiso en el mismo lugar. Esos antecedentes, su señoría, se circunscriben entonces la hipótesis en la cual el imputado fue detenido, justamente en el contexto del disparo que provoca finalmente el fallecimiento del occiso. Esa es la detención posterior declarada por justamente la orden fiscal inicialmente. Se realiza un trabajo en el sitio del suceso y se realiza con una serie de diligencias que posteriormente se van a estar precisando para hacer la solicitud que posteriormente voy a realizar. Finalmente, hacer presente, su señoría, que respecto a la detención del funcionario público, existe en los antecedentes de la detención la acta de lectura de derechos debidamente suscrita por el funcionario, con firma elegible. La comprobación de identidad del mismo se realiza a través de la cédula de identidad del mismo y finalmente es puesto a disposición del tribunal dentro de los plazos legales. En definitiva, se invoca la situación de flagrancia del artículo 130, letra A del Código Procesal Penal, actualmente la comisión de un delito de homicidio, el primer artículo 391, número 2 del Código Penal, y bajo esa modalidad es entonces que se pone a disposición de vuestro tribunal. Bien, muchas gracias, señor fiscal. Defensa, conocidos los antecedentes de la detención referidos por el Ministerio Público, ¿algo que señalar al efecto? En silencio, don Claudio. Sigue en silencio, señor defensor. Ahí está. Ahora Consideramos que sí. se cumple con el estatuto de la detención, su señoría. Siempre escucho que discrepamos de la calificación jurídica que el ente persecutor le da al hecho respecto de mi mandante, pero entendemos que se cumple con el estatuto de detención. No la vamos a incidentar por de pronto. Bien. En ese entendido, entonces, el tribunal, dado los hechos plasmados por el Ministerio Público el día de hoy, acaecidos del día 31 de agosto del presente año, a eso las 13 con 13 minutos, en la que se da cuenta efectivamente de haberse apersonado personal policial, dado las llamadas telefónicas de personas en lugar de una persona de nacionalidad haitiana que se encontraba portando un elemento del tipo machete, que efectivamente es que se le combina conforme a los antecedentes señalados por el Ministerio Público a deponer un actuar en términos violentos, aquello no haciendo uso en su oportunidad y caso omiso de lo advertido. Efectivamente se abalanza sobre funcionarios policiales que en este caso recae principalmente en la persona de Franco Castro Cea, quien hace uso de su arma de fuego del tipo revólver, combinándole un impacto de bala en el tórax, a consecuencia de lo cual, sin perjuicio de los auxilios que se le prestan en el lugar, fallece esta persona de nacionalidad haitiana, Luis Alex Gentil. Que en ese orden de ideas, entonces, da la dinámica descrita, se cumple con los presupuestos de la flagrancia, artículo 130, letra A, para los efectos de generar la detención del imputado y la puesta a disposición el día de hoy a esta audiencia, entendiendo entonces legal la detención del imputado. Señor fiscal, Sería la comunicaciones que vaya a solicitud. efectuar en esta audiencia. Así es, su señoría, la solicitud que va a plantear la defensa había consideración a lo dispuesto en el artículo 132, inciso tercero del Código Procesal Penal, en la ampliación de la detención del imputado. El fundamento, además de lo reciente del hecho investigado, su gravedad y complejidad, deviene de la circunstancia que no se cuenta hasta este momento con todos los antecedentes necesarios para eventualmente formalizar cargos. Ergo, se requiere contar con un informe preliminar del servicio médico legal que, dada la condición, en el caso de Marra, de estar sujeta al protocolo de Minnesota, requiere realizarse en la ciudad de Santiago. Huelga además hacer presente que existen otros elementos relevantes como videograbaciones que se están pesquisando y están siendo rescatadas todavía, este hecho desde reciente data, el día de ayer en la tarde. Hay otros elementos de interés que también son importantes para determinar justamente la comisión de este hecho. Para sustentar lo anterior, su señoría, entendiendo que se está sustanciando una investigación por parte de esta fiscalía de una hipótesis de homicidio simple, se hace presente que, no, que a nuestro juicio se produciría en el hecho una infracción al protocolo de actuación de Carabineros de Chile en cuanto al uso de la fuerza policial ante una agresión activa con un arma potencialmente letal, como sería en este caso un machete, por cuanto la propia circular número 1832
que regula el uso de la fuerza por parte de carabineros y cuya última modificación tiene fecha 17 de julio del año 2020, establece precisamente que en un caso de esta naturaleza, la actuación de un funcionario policial que emplea su arma de fuego para repeler un ataque potencialmente letal debe ceñir su actuación a varios pasos, dentro de los cuales, entre otros, además de advertir verbalmente que desista succionar al agresor, debe priorizar disparos selectivos. Cuestión que en el caso de Marras, preliminarmente, su señoría, no se estaría verificando por parte del imputado, a la hora que al momento de emplear su arma de servicio, lo hace percutando un solo disparo indiscriminadamente hacia el pecho de la víctima, lo que finalmente le provoca su muerte. En definitiva, no existiría disparo hacia alguna extremidad del occiso, no existiría disparo hacia el cielo previamente, por ejemplo, o tampoco existiría algún otro tipo de actitud como la sería o como la que le sería exigible a un funcionario policial que, por su preparación, debe accionar del modo regulado en tal protocolo. Esta circunstancia, su señoría, genera por de pronto, insisto, de manera preliminar, la calificación jurídica adoptada por esta fiscalía en este estadio procesal de control, en los términos de considerar que estamos frente a un delito de homicidio y no a otra hipótesis legal en que quede por de pronto exento de responsabilidad penal el funcionario policial. De allí la importancia de confirmar o descartar esta hipótesis con el propio informe de servicio médico legal, entre otros antecedentes, los que por la naturaleza del hecho, la complejidad del mismo, se necesitan para poder proceder a una eventual, formalización de cargo. Esa es la solicitud, su señoría, 139, inciso tercero, y ese es el fundamento normativo para solicitar la ampliación. En este caso, por 2 días, creemos que, vale decir, el día viernes, sugerimos viernes por nada de la tarde, ya contaríamos con el informe médico legal y otros antecedentes para poder realizar la comunicación de cargos según lo que se establece en la ley. Bien, vamos a escuchar a la defensa al efecto de la petición del Ministerio Público. Sí, muchas gracias, magistrado. La defensa viene en oponerse a que se amplíe la detención toda vez que la ampliación es una cautelar que se solicita y debe, obviamente, estar o debe condecirse con las diligencias que sean necesarias justamente para privar a una persona de su libertad de locomoción. Bajo ese presupuesto es que entendemos que no es necesario ampliar la detención toda vez que de las diligencias que han sido solicitadas para efecto de poder esclarecer este hecho en particular, no es necesario, no es pertinente mantener a nuestro representado privado de libertad. Nuestro representado es un funcionario de carabineros quien tiene un domicilio conocido, quien estará a disposición de la fiscalía para todo y cada uno de los actos del procedimiento. En ese sentido, ampliar la detención parece por de pronto desproporcionado, toda vez que pareciera ser más pertinente que se le cite a una audiencia de formalización. Eso por un lado. Por otro lado, entendemos que de los antecedentes que ya hay, se puede escribir someramente que concurre una causal de justificación, en particular una legítima defensa, toda vez que este defensor estuvo presente con nuestro mandante, el cual prestó declaración, y de su misma declaración da cuenta entonces la configuración de una legítima defensa. El señor fiscal ha hecho mención en esta etapa primigenia de esta investigación que recién se inicia, de que aquel no habría agotado todas las alternativas para poder prevenir esta agresión de carácter ilegítima, que es uno de los elementos que configura esta causal de legítima defensa. Pues bien, es de ver que también esta defensa tiene antecedentes de que la persona, el ciudadano cristiano que falleció a propósito de este hecho, tenía problemas de enajenación mental. Esos antecedentes se acompañarán en su oportunidad a la carpeta fiscal, a la carpeta judicial además. Aquí él tenía un problema de control de impulsos, donde, y cuando ocurre la detención, era un sector donde estaba poblado, no es llegar y disparar para efectos entonces de poder provocar la detención de alguien que comete de forma y de manera ilegítima con un machete de alrededor de 55 centímetros de largo, magistrado. También eso es un antecedente que consta en el parte y en los antecedentes que motivaron esta detención. Había público, habían testigos. Además, hay testigos civiles que dan cuenta de que esta persona, el ciudadano haitiano,
habría amenazado con antelación y es del por qué entonces concurre este procedimiento policial. Mi mandante concurre en calidad de apoyo al mismo. Cuando llegan, entonces este caballero habían recibido denuncias de que este caballero, de ciudadano haitiano, había estado amenazando con un machete a ciudadanos del Peumo, razón por la cual es la concurrencia de policía. Y cuando concurren y se le hace este control, es que aquel se le advierte, de eso da cuenta testigos, de los cuales se tomaron declaraciones, testigos civiles, en particular Maximiliano Garay Briceño, Loreto Hidalgo y Bacache, quien da cuenta entonces que habrían sido objeto de amenazas por parte de este ciudadano haitiano con este machete, y que también presenciaron la ocurrencia del hecho y dan cuenta entonces de que Carabineros sí hizo, mi mandante en particular, hizo prevención, le alertó que se detuviera, se hicieron dos llamados de alerta para efectos de que aquel no acometiera en contra del funcionario, aquel no escuchó y blandiendo este machete en contra de aquel, teniendo en consideración que aquel no estaba con un casco balístico, no tenía otros medios disuasivos para efectos, disuasivos no letales, digo, para efectos poder prevenir una consecuencia como la que ocurrió, esta ocurre haciendo uso de su arma fiscal de cargo para efectos de prevenir una agresión en contra de aquel, y como está así, de esa manera así instruido o formado. Bajo ese predicamento, entonces entendemos que de los antecedentes que existen son necesarios para efectos si la fiscalía pretende fiscalizar por un delito, como lo ha mencionado, son suficientes. Y que básicamente el informe tanatológico es un elemento que es de fondo y que no necesita o requiere de la presencia de mi representado preso. Y eso obviamente redunda en la necesidad de la falta de necesidad de la ampliación de esta detención. Si el Ministerio Público lo requiere, entonces podrá citarlo en audiencia de formalización. Él está dispuesto. Es un funcionario que sabe obedecer órdenes, más aún si son de su señoría. Por lo tanto, nos oponemos que se amplíe la detención. De los antecedentes que hay, son suficientes, entendemos, para poder formalizar hoy en día esta investigación. Hay testigos presenciales, civiles, como también funcionarios de Carabineros que dan cuenta de esta dinámica de legítima defensa y de la razón del medio utilizado para poder repelerla, de la agresión ilegítima y de la falta de provocación suficiente, señoría, que son elementos de fondo que se escribirán una vez que aquel sea formalizado. Él utilizó los medios que tenía a su disposición, producto de una agresión ilegítima, producto de un ataque con arma blanca, un machete en particular que está fijado fotográficamente, que es parte de los antecedentes que este defensor tuvo a la vista. Él no hizo más que defenderse y defender al tercero en no provocar más disparos en un lugar que es concurrido, toda vez que existe un condominio de apartamentos en dicho sector, y donde hay más que un video para efecto de poder dar cuenta de esta dinámica de ocurrencia de los hechos. Bajo ese presupuesto, magistrados, que nos oponemos tajantemente que se pueda ampliar esta detención, toda vez que es del todo innecesaria, basta solamente la citación para efectos de que aquel pueda comparecer y se le pueda formular cargo, como es la pretensión del ente perseguidor. Bien, a ver, respecto de la petición que formula el Ministerio Público, el tribunal entiende que ha dado cuenta de estas diligencias o trámites que se encontrarían pendientes al día de hoy, que necesariamente inciden en una eventual comunicación de cargo respecto del imputado. En ese orden de ideas, lo que se debe precaver por parte del tribunal, más allá de entrar en una cuestión de análisis de fondo, de ciertos antecedentes que se han formulado por los intervinientes, que aquello va a quedar restringido en su oportunidad para los efectos de las peticiones que se formulen, una vez que eventualmente se haga esta comunicación de cargo, en lo que el persecutor el día de hoy solamente ha indicado existir ciertas diligencias en aras de poder efectivamente contar con todos aquellos antecedentes que permiten y posibiliten una formalización de cargos conforme lo establece el artículo 192, en la que funda su petición de ampliación. En ese orden de ideas, el tribunal, al menos de las que ha hecho referencia, se puede advertir no solamente aquellos que dicen relación al hecho propiamente tal que dio cuenta el fallecimiento de esta persona de nacionalidad haitiana, don Luis Alex Gentil,
enfocados a este informe preliminar del servicio médico legal, una cuestión que en definitiva, al menos al día de hoy, se sabe conocida por el fallecimiento de esta persona. Lo que importante es aquí es efectivamente establecer ciertos parámetros que puedan identificar algún otro elemento que permita suponer algún tipo de alegación distinta a la que se podría plantear a falta de este antecedente. Lo cierto es que también está encaminado de cierta manera a ciertos aspectos dentro del plano de la objetividad que debe mantener el persecutor penal, principalmente a estas obtenciones de ciertas videos o cámaras de seguridad que puedan existir en el sector. Aquello también permitiría establecer una plausibilidad respecto de peticiones que se puedan formular. Y desde ya también la defensa ha hecho presente un eventual factor o problemas de enajenación mental que podría tener esta persona de nacionalidad haitiana. Lo cierto es que hay ciertos trámites y diligencias que se entienden, al menos por parte del tribunal, se condicen no solamente con la persecución penal, sino que con la objetividad y finalmente determinar claramente cuáles son los hechos que se comunican y principalmente saber cuáles son los antecedentes objetivos en los que se fundan aquellos. Por una parte, para que el imputado sepa y conozca los hechos que se investigan a su respecto y por otro lado, para fundar peticiones y que éstas no solamente se puedan sostener en ciertos antecedentes que no tienen algún respaldo al efecto. En ese sentido, entonces, el tribunal va a acceder a la petición del Ministerio Público, entienden que, dado los hechos, en la dinámica que han acontecido, los cuales al menos preliminarmente el Ministerio Público ha dado cuenta que estarían dentro de hipótesis de homicidio simple, más allá de la versión que la defensa pueda plantear en su oportunidad. Lo que se debe precaver en este caso es la necesidad de establecer un plazo de ampliación, en este caso, en los términos que ha requerido el Ministerio Público, y 2 días se entienden plausibles y pertinentes para los efectos de poder cumplir con estas diligencias y en su oportunidad efectuar las peticiones que correspondan y las comunicaciones que así también estime pertinente. En ese sentido, entonces, el tribunal va a acceder a la ampliación del detenido, el que deberá ser puesto a disposición del tribunal el día viernes 3 de septiembre del año en curso a las 13 horas a disposición del tribunal para los efectos de verificar la situación procesal de aquel en la misma. En el entendido que estas diligencias estarían orientadas a una formalización de cargo respecto a la persona del imputado.